Muy bien. Sincronización al nivel 4. En nuestro modelo, en el modelo de vida, el principio al nivel 4 que se desarrolla es el principio de la madurez. Y la madurez es el desarrollar el tema de cómo actuar como nosotros mismos, como la persona que Dios tuvo presente que debíamos de ser. La región del cerebro que avanza, que aprende, que cambia con el tiempo, es la corteza prefrontal en el lado derecho. Y esa es la parte que nos ayuda a prestar atención. Con ella ponemos nuestra atención en las cosas que nos importan. Y los que crecen bien en su madurez siempre están prestando atención a lo que de veras es de importancia en la vida. Saben captar lo que es de valor. Y por siempre buscar lo que es de gran valor, la perla de gran valor, por siempre estarlo buscando, siguen siendo los mismos, porque en cualquier situación en que se enfrentan, lo que ellos buscan es lo que tiene más valor. Ahora la persona que sigue buscando lo que tiene gran valor en toda situación, sigue siendo la misma persona, bajo todas las circunstancias. Y los que se olvidan de madurar, empiezan con una reacción a lo que se les enfrenta. En vez de pensar de lo que es importante, nomás reaccionan con lo que primero que se les viene. Y los que no maduran tampoco, también les hace una falta de la complejidad. O sea que sus mentes se quedan muy pequeñas. No aprenden mucho, no captan mucho, no se interesan en mucho. Ahora conozco un señor que tiene 90 años de edad. El año pasado se enseñó él mismo a leer el latín. Y en este año está leyendo, aunque ya casi no tiene vista, ha leído 3,000 páginas de la historia de la iglesia en un grupo de libros que son como 15,000 páginas de la historia de la iglesia desde Cristo hasta hoy día. Quiere aprender, tiene ese interés en saber todo lo que puede. No, tiene ya más de 90 años. Ese es mi papá. Interesante la persona, ¿no es cierto? Y tal vez se le ve por quién es mi papá, se dan cuenta porque también nací yo como curioso, ¿no es cierto? Me gusta saber las cosas, de leer las cosas. Cuando tenía como 50 años, se decidió que se iba a leer toda la enciclopedia. Es que hay muchos temas ahí que no entendí porque nunca fui a la universidad para graduarme. Cuando era joven, pues estudiaba yo para mecánico. Y después de eso, pues me faltó mucha educación. Entonces alguien le había regalado una enciclopedia completa y cada noche se leía unas cuantas páginas hasta que después de unos 2 o 3 años se la leyó todo. Ya sabía una cantidad de personas de la historia y cosas, temas así, no sé, un poquito de todo. Qué tan interesante aprender las cosas así. Eso forma una capacidad, un personaje que es bastante complejo. No hay un tema que usted le puede presentar a mi papá que él no tiene algo de interés que se le puede decir, ¿no es cierto? Así sigue aprendiendo, aunque está ya bastante avanzada de edad. Si nos anda mal, vamos a necesitar recursos. Los recursos en este nivel son los de la comunidad. Necesitamos otras personas que son más maduras que nosotros, que nos ayuden a madurar. Siempre nosotros no podemos progresar más allá de la madurez que tenemos. Necesitamos de guías. Para poder entender bien la madurez, hay que saber que vienen etapas. O sea que cambiamos drásticamente de una etapa a la próxima. En la etapa de nonato no respiramos el aire,
no nos alimentamos, no podemos movernos mucho de un lado a otro. Hay muchas diferencias entre eso y lo que sucede después de nacer, porque repentinamente tenemos que cuidarnos, tenemos que mantener nuestro cuerpo a la temperatura apropiada, muchas cosas, tenemos que alimentarnos, y si no sucede eso, pues se acabó. Es una tragedia. El infante de los 0 años hasta el fin de los 3 años aprende a ser una persona imitando a los demás. De los 4 a los 12 años uno aprende a cuidarse a uno mismo en el mundo. ¿Cómo es que se cuida, se guía uno en el mundo? ¿Qué lo satisface a uno? De adulto, y en la mayoría de las culturas y en la Biblia también, empiezan a hablar de alguien como adulto a los 13 años de edad. Nosotros le decimos jóvenes, pero ¿son jóvenes qué? Son jóvenes adultos. Ya son diferentes a los niños. Y los adultos tienen que formar una identidad como grupo, como nación, como un pueblo. Ellos tienen que cuidarse no tan solamente a ellos mismos, pero a sus prójimos también. Entonces, al nacer el primer hijo, empieza uno la etapa de padre, que viene a ser muy diferente a ser solamente adulto. Y también después de ser adulto mayor, eso empieza cuando el hijo menor llega a ser adulto. Me parece que le falta una letra ahí. Llega a ser, dice adulto. ¡Adulto! Eso, adulto, estamos hablando. Y en esa época, los adultos mayores cuidan de su pueblo como si fueran de su propia familia. Ellos ya se encargan de su pueblo, de su comunidad, de su identidad, de los demás, de los que no tienen padres, no tienen que ser quien les cuide. Ellos son los encargados de hacer crecer a toda la comunidad, inclusive las familias en esa comunidad. Hay muchos peligros si vamos a ignorar la madurez. Por ejemplo, como consejero, me ha tocado muchas veces ir a iglesias y organizaciones y misiones donde ha fallado el liderazgo. Muchas veces han sido fallas bastante graves. Y en cada ocasión he encontrado que el líder lo pusieron hacer una tarea donde le faltaba la madurez. Muchas veces tenía la educación, tenía los dones espirituales, tenía la inteligencia, tenía mucha capacidad, pero no traía la madurez. Y a la hora de tener que resistir y comportarse como quien esperaban todos los demás que lo pudiese hacer, no era capaz todavía y no resistió, y en eso fue el fracaso. También la falta del carácter. Si no maduramos, no se nos forma el carácter que debemos tener. Nos emocionamos en maneras que nos llevan a problemas. Y siempre hay demasiado temor en la vida. Nos dice San Juan que el amor maduro completo echa fuera el temor. Pero no es cualquier amor, sino el amor maduro que echa fuera el temor. Así que los que no han madurado siguen temiendo, y es muy fácil hacer que ellos se desvíen por causa de los temores que llevan por dentro. Hermano, sí, cómo no. ¿Qué significa falta de carácter? Ay, a ver. La frase que estoy traduciendo del inglés, es de una persona a quien no se le puede tener completa confianza, porque a la hora que uno se va a confiar de ellos, su carácter falla.
deja de ser la persona que uno espera que fueran. Así que si es el pastor, tal vez no se puede, uno se descuida con él y empieza a desaparecer un poquito el dinero de la iglesia, o se aprovecha de alguien. Cosas así son fallas que en el carácter del individuo que no permite tenerle una completa confianza. Y eso sucede a menudo cuando lo dejamos encargado, pero todavía no tiene la madurez para la tarea que se le dio. También vienen los fracasos matrimoniales. En mi país, 3/4 de los hombres están al nivel de madurez de infancia. El 75% de los hombres son infantes en su madurez. El 75% más o menos de las mujeres están al nivel de niños, de niñez. Ahora, póngale usted, se van a casar un bebé, un infante, con un niño. ¿Cómo le va a salir ese matrimonio? Va a ser un fracaso, ¿no es cierto? El 60% de los matrimonios en mi país son fracasos. Y uno, bueno, no se tiene que imaginar por qué. El milagro es que los otros 40 que sobrevivieron, habían como unos 15% que eran todavía infantes y niños que de alguna manera soportaron la vida matrimonial. Eso sí es más milagro. Pero uno ya sabe que los niños no les va bien si se casan, porque los niños, ¿qué? Se cuidan a sí mismos nomás. Y en eso empieza el problema. Los que nomás se cuidan a ellos mismos son muy mala pareja. Las adicciones también salen de faltas de madurez, aunque es demasiado detallado para hablarlo hoy. Y también cuando no estamos floreciendo, no estamos madurando, la vida no va bien, muchas veces, en casi todos los casos, también hay una falta de madurez. En algún lado no estamos madurando. Algunas veces es porque no ponemos el esfuerzo, pero la mayoría de las veces es porque nuestra comunidad no nos está ayudando a madurar. Ni se imagina. Como en mi país, no estamos ayudando a madurar a los hombres y por lo tanto no están madurando. Ni la mayor parte de ellos se imagina que necesitan madurar. Lo que nuestra cultura demanda es que es mucho mejor seguir siendo joven o niño toda la vida. Tenemos el dicho que el que muere con los más juguetes es el que gana. Así que queremos jugar toda la vida, no queremos enfrentarnos a nada en mi país. ¿Cómo, sí. ¿Cómo puede la comunidad ayudar a madurar? Es muy buena la pregunta, que cómo puede la comunidad ayudar a madurar a un individuo. Y la mejor respuesta que tengo, pero vamos a tener que brincar encima de los detalles, es dándonos cuenta de lo que es necesario para madurar, para cada paso de la madurez. Porque si la comunidad sabe que el próximo paso para usted debe ser esta, les se presentan a decirle, esto es el próximo paso para usted. Y muchas veces yo hago retiros para iglesias y pasamos todo un fin de semana hablando nomás las etapas de madurez. Y entre la iglesia se hace la decisión que vamos a ayudar a todos a llevarlos al próximo paso. Y rápidamente esa iglesia empieza a tener personas maduras ya. Pero en el día de hoy, como eso me dura a mí todo un fin de semana explicando esos pasos nomás, nos vamos a brincar, a saltar encima de todo eso. Pero lo que vemos cuando no se están madurando es que las emociones no están reguladas. Uno se comporta de una manera inconsistente, no dice la verdad. Aquí es todo basado en el temor. Siempre está nervioso, siempre teme algo, siempre está evitando algún problema en la vida. No vive una vida bien satisfecha de lo que le
de lo que hace ni lo que experimenta. Y aquí tiene muy poca idea, dice identidad pobre. Lo que significa eso es que tiene muy poca idea de quién es. Le pregunta a una persona, ¿qué es la característica más importante de todas que el Señor Jesús le dio? ¿Cuál es su primer, más importante característica según lo que Dios creó para usted? Y ahí la mayoría de las personas de mi país no me pueden contestar, ni han pensado el tema. Y dicen, no tengo, no, mis características, bueno, es que soy alto, o no es que trabajo en tal cosa. Hijo sí. De Dios. Hijo de Dios. Baja satisfacción, ¿cómo se manifiesta? A la baja manifestación, ¿cómo, la baja satisfacción, cómo se manifiesta? Bueno, es un caso que es, muchas veces se manifiesta en las adicciones, en seguir buscando lo que no satisface y haciendo la cosa, la misma cosa vez tras vez tras vez, aunque al rato no satisface. Otra cosa que manifiesta la baja satisfacción es es como estar siempre insatisfecho. Sí, nunca está a gusto, pues. En mi país todos quieren tener más. No importa qué lo que tenga uno, cuánto dinero, cosas, lo que uno tenga, hasta mujeres, no importa, siempre hay que tener más. Esa es la falta de satisfacción, porque lo que uno tiene nunca es suficiente para darle el gozo. O sea, una vida sin gozo. De nada. Y también uno nos forma una parte de un grupo. O sea, otra vez en mi país, muchas personas andan de un lugar a otro. En nuestro pueblo, si usted quiere formar una nueva iglesia, dentro de unas pocas semanas es fácil que tenga usted 500 miembros. Porque hay 500 personas que, por curiosos, se van a cualquier iglesia nueva y a experimentar eso. Y al rato van a la próxima, y a la próxima, y a la próxima. Ahí van casi vagando de iglesia a iglesia, porque no son parte de ningún grupo. Y eso es una debilidad que hace una falta de madurez, porque no sabemos quiénes son las personas con quien debemos de tener una vida de vínculos compañerismo, sí, pero no solo al momento, sino por toda la vida. Sí, algo que... Sí, sí, donde hemos echado raíces. Hay muchos más detalles de esto en este libro, El Modelo de Vida. Entonces, porque está escrito ahí en esos detalles, no voy a hablar mucho de esto en el momento. Pero si queremos restaurar la falta de madurez, y alguien me preguntaba cómo se hacía esto, es diferente si estamos tratando de infantes, niños o adultos. Entonces la primera pregunta que hay que hacer, si vamos a ayudar a alguien con su madurez, ¿a dónde están? Porque si vamos a ayudar a un niño, bueno, a un infante primero, los que están en la infancia no se dan cuenta de lo que necesitan. Hay que decirles, bueno, lo que usted necesita es esto. Y hay que decirles precisamente, porque si usted le dice un poquito equivocado, no le hacen caso. A los niños, si usted le dice, usted necesita esto, se molestan, porque ellos ya saben lo que necesitan. A ellos hay que enseñarles que hay que pedir, hay que hacer su esfuerzo. Vamos a tener que animarlo a que usted haga lo que ya sabe lo que debe hacer. Ya a ellos se les anima, pero no hay que decirles lo que necesitan, porque ya lo saben, pero no lo están haciendo. A los adultos, ellos tienen otros problemas. Para ellos no hay que decirles lo que necesitan ni animarles cómo cuidarse a sí mismos, ya saben hacerlo. A ellos hay que animarlos cómo cuidar a los demás, a cómo cuidar a lo ajeno como si fuera propio de uno.
Eso es la tarea de los adultos. Así que es muy diferente y hay que saber por dónde principiar, porque si empezamos con un infante y le decimos vamos a enseñarle cómo a cuidar las cosas ajenas, pero no sabe cómo cuidarse a sí mismo y ni siquiera sabe lo que necesita para cuidarse de sí mismo, pues ¿cómo va a entender lo que de veras necesita su prójimo si no entiende lo que necesita él mismo? Entonces por eso hay mucha diferencia. Hay que identificar los elementos que faltan, el nivel de madurez, y esto es la obra de toda una comunidad, porque una persona sola pues muy fácilmente se equivoca, pero entre todos, si vamos mirando la situación, podemos captar cuál es el nivel de madurez de los necesitados. La madurez no es un don espiritual. No hay ningún caso en la Biblia en que se pudo orar para que otra persona se pusiera madura, ni tampoco nosotros mismos. La madurez en las Escrituras siempre es trabajo nuestro. La salvación no es trabajo nuestro. Por más que trabajemos, no nos podemos salvar. Pero el trabajo nuestro sí es la madurez. Hay que ponerle esfuerzo. Así que nosotros no podemos orar para que nuestros niños de un día al otro sean maduros. Ellos tienen que poner su esfuerzo. Y eso no es don espiritual. Y también tenemos que reconocer nuestros propios límites, porque si yo nomás tengo madurez de niño, no le voy a enseñar a usted cómo ser padre, ni mucho menos a alguien que va a ser un adulto mayor. A la verdad, solamente podemos entender, captar un nivel de madurez más arriba del que estamos experimentando. Así que no, los que están en la infancia entienden cómo son los niños, pero no entienden cómo son los adultos, ni mucho menos los padres. Y no sé si tienen esa costumbre aquí, pero en mi país muchas veces se le dice, cuando usted llega a ser padre lo entenderá, porque sabemos ya de la experiencia que hay una falta de madurez, que no hay una manera de adelantarnos. Sí, pastor. Hermano, usted ha estado hablando sobre madurez. Me gustaría saber, en su opinión, ¿cómo define la palabra madurez? ¿Cuál es el punto más alto? Usted mencionaba que de país a país, de cultura a cultura, el valor puede ser diferente. En Estados Unidos, ¿qué es una persona madura? Bueno, es muy buena la pregunta, ¿qué es una persona madura? A mí se me hace que la madurez es una palabra que tiene dos significados. Un significado es la madurez es un desarrollo completo de su estado en este momento. Así que si usted tiene 15 años cumplidos y tiene todo lo que se puede tener, se puede desarrollar a los 15 años, uno está maduro para los 15 años. Pero la madurez también significa todo lo que podemos ser como individuos al final de todo. Y esa madurez no la vamos a conseguir hasta no llegar al fin. Así que los dos significados, por un lado queremos que cada uno sea completamente lo que Dios tenía en mente presente que esa persona fuese el día de hoy. Esa es la madurez. Por eso se me hace que la madurez es muy parecida por todo el mundo. En casi todo el mundo se usan las mismas palabras. Todas las culturas y los lenguajes tienen una palabra para la infancia. Todas las culturas que conozco yo tienen una palabra para la niñez. Todas tienen una palabra para los adultos. Todos tienen palabra para los padres. Y todos también tienen una palabra para los ya mayores. Y se reconoce de cultura a cultura, aunque esperamos diferentes costumbres, pues. Pero las mismas etapas. Y además hay cambios muy radicales que se forman en el cerebro humano a precisamente las edades que voy mencionando. O sea que el cerebro cambia y no es igual.
Y todas las culturas lo han notado, pero tenemos diferentes costumbres. En unos esperamos de que los adultos hacen esto y en otros esperamos otras cosas. Pero las tareas siempre de los adultos es de cuidar de su grupo, de su pueblo, de encargarse de los demás, de la vida de los que los rodean, de ser parte de... Bueno, no formamos ejércitos de los de 9 años, ¿no es cierto? Tienen que llegar a ser adultos para formar equipos de cualquier clase. Juegan juntos tal vez como los niños, pero ¿usted conoce profesionales de alguna clase que son niños? No. No en ninguna parte del mundo, porque no participan así de un grupo hasta tener por lo menos los 13 años, apenas van a aprender. Por eso la madurez tiene esos dos significados, pero lo que más buscamos nosotros es que la persona ha podido desarrollar todo lo que Dios tiene presente para él hasta el día de hoy. Y también que tenga un futuro, como un plan para el futuro, que Dios me va a seguir desarrollando de este punto en adelante. O sea, que no he llegado a hacer todo lo que Dios tiene para mí. Muchas veces nuestra madurez nos salió mal. O sea que empezamos a madurar, pero nos enseñaron malas costumbres, malos ejemplos. Y hay que corregir lo que no solamente no creció, pero creció mal hecho. En la Biblia nos dice que los que somos fuertes en la fe debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes. Y no buscarlo de nosotros mismos, lo que nos agrada. Estamos tratando de los que son más inmaduros que nosotros, ¿no es cierto? Hay los que son fuertes y maduros, y nos toca a los que son más maduros. Bueno, ¿qué dice? Aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes. O sea, que van a ver los débiles. Sí, debemos de ayudar a los que tienen la debilidad. Muchas veces en la iglesia ignoramos la debilidad. Pensamos que todos por ser creyentes ya debemos tener la misma fortaleza. No es así. La Biblia nos dice, van a ver los débiles entre nosotros. Siempre lo van a ver. Y la tarea es de los fuertes, ayudar a los débiles. No a los débiles a que se pongan a que no, ya no molesten a los fuertes. Más bien que los fuertes se molesten por ayudar a los débiles. Y dice dice que las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Pues que los que se ponen a ayudar a los débiles reciben por su esfuerzo las ofensas y los insultos que siempre se les trae a los débiles en la sociedad humana. Porque no hay cultura en que la debilidad nos parezca bonito. Siempre los débiles se aprovechan de ellos, se les insulta. Y los que se ponen a ayudar a los débiles, también se les va a insultar. Si usted tiene un ministerio a los drogadictos, haga de cuenta que van a llegar personas desagradables. Y los van a insultar a ustedes por andar con esa gente, por tenerlos por ahí, que vienen haciendo ustedes con eso. Si tiene usted un ministerio hacia las prostitutas, ahí va a venir el mismo problema. Siempre los insultos caen sobre los fuertes. Y eso es el ministerio de la iglesia, hermana. Sí, si en una iglesia muchos adultos que debieran ser maduros son como niños, quiere decir que hemos fallado en eso que acabamos de ver, de que no hemos sido para ayudar a los que necesitaban. Es por eso que muchas iglesias están así muy, muy inmaduras. La hermana pregunta que si la razón por qué hay muchas iglesias en que estamos, las personas son muy inmaduras, es una falla de lo que acabamos de hablar. Y yo creo que sí. La verdad es que
como a mí me toca muchas veces hablar con los líderes de la iglesia, de misiones, de muchas denominaciones, de grupos así, me encanta hacerle la pregunta, ¿qué es la madurez? Como me la hizo el pastor. Y es rara vez que me pueden contestar. Muchas veces me dicen, bueno, la madurez, eso es, bueno, es poder saber orar y conocer bien la Biblia. Pero la verdad es, hay muchos que oran y conocen bien la Biblia, pero todavía les hace falta algo. Hasta sus vecinos no les gusta a esas personas. Y tiene que haber algo más, pero no lo han pensado. Pregunto muchas veces a los pastores, y bueno, ¿y usted en qué su iglesia? ¿Qué hace para que las personas maduren? Pero dice, bueno, tenemos unos grupos pequeños en la iglesia en las cuales traemos a los que son inconversos, los invitamos ahí a las casas, se pasan ahí un rato, ojalá que en unos 2 o 3 años pueden poner de su cuenta un grupo también pequeño para invitar ya a los inconversos. Esa es la madurez, ese es mi plan, así lo hacemos en mi iglesia. Pero ¿cómo llega uno a ser un buen padre usando ese sistema? ¿Cómo se va a incrementar el gozo usando ese sistema? ¿Cómo va a lograr eso el carácter de Cristo entre nosotros? Es bueno para el evangelismo, y yo no me opongo, pero es incompleto el plan de la madurez, y por no haberlo intentado, ni pensado, ni hablado, a ver... No es por molestarlos, pero ¿cuál es la última vez en su iglesia o escuela dominical o culto que hubo una discusión de la madurez y cómo la iban a llevar a cabo? Es la última vez que su junta directiva de la iglesia se sentó a pensar, este es el plan para producir madurez entre todos nuestros creyentes. Es muy pocas veces se habla, y por esa misma razón muy pocos resultados nos ha dado. Porque no le prestamos atención. ¿Y cuál sería el plan para llevar a una comunidad a la madurez? Bueno, es buena la pregunta. El plan para llevar a una comunidad a la madurez empezaría buscando a los adultos mayores que ya tienen esa madurez y preguntándoles qué es lo que necesita nuestra comunidad. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo y a los demás, busque los que tienen la madurez y póngalos, encárguelos de la iglesia, porque ellos son los que saben, y entonces ustedes como jóvenes pueden usar sus dones. Pero como jóvenes les faltaba eso. Hay muchos más detalles en el libro del modelo de vida, y otra vez no vamos a poder hablarlo más hoy, pero... Para comprender la madurez, al saber que hay pasos que se pueden tomar para madurar, eso trae mucha esperanza a los que se encuentran, como diría, varados, no están progresando, y dice, inmaduros, pero no saben cómo salir de esas. Y uno dice, se puede entender, se puede hablar, se puede estudiar para que usted entienda cuál va a ser el paso próximo. Ahora les doy un pequeño ejemplo de esto, a ver si me sale. Cuando mis niños eran chiquitos, a mí y mi esposa no sabíamos uno de los pasos necesarios para la niñez. Uno de los pasos necesarios de la niñez es que los niños tienen que aprender a hacer las cosas que no quieren hacer. Los infantes no pueden hacer cosas que no quieren hacer, les es imposible, no tienen la capacidad mental. Pero al llegar a más o menos los 5 o 6 años de edad, uno sí puede empezar a hacer las cosas que no quiere, que no se siente el deseo de hacer, porque son de importancia. Y si uno no lo aprende a hacer, después de eso, cada vez que se enfrenta a algo que no quiere hacer, pues no lo hace. Pues bueno, esa es nuestra cultura norteamericana. Y por ese estilo nosotros nos fuimos guiando mal a nuestros niños, y a la verdad llegaron a ser ya adultos y hacían pues lo que querían y no hacían las cosas que no les provocaba.
Y nos molestaba eso nosotros ya un rato y nos dimos cuenta de haber fallado. Entonces le dije a mi hijo cuando se iba ya para la universidad, le dije, bueno, mijo, cuando lo criamos mal. Nos hizo falta una cosa, enseñarles que sabemos ahora, que no les enseñamos. Usted no sabe hacer las cosas difíciles. Lo que le queda difícil no lo hace. Y si usted no arregla eso, pues no va a llegar a la madurez, no le va a ir bien en la vida. Pero no se lo enseñamos al tiempo apropiado, y ahora si usted no se aprovecha para enseñárselo usted mismo, no hay quien se lo enseñe porque usted ya se va a la casa. Muy bien, a los 3 años me llamó mi hijo. Me dice, papá, ¿sabes? Estoy bastante cansado, estoy trabajando 3 trabajos, voy a la universidad, tengo 2 hijos propios en la casa y quiero cuidarlos bien. También estoy tratando de escribir un libro y todas estas cosas me están quedando mucho. ¿He aprendido lo suficiente cómo hacer las cosas duras o es que nomás estoy mostrando pereza? Y, no, pues no, mijo, usted ya se superó en eso. Ya con todo eso tiene bastante, eso no es pereza. Ya vamos a hablar cómo un padre de familia debe de hacer las cosas, tal vez con 2 trabajos y un libro y los 2. Ahí va. Bonita la conversación, ¿no es cierto? Porque ellos se dieron cuenta del próximo paso que les hacía falta, se pusieron a hacerlo. Es muy posible que no lo hicieran también, pero lo hizo y por lo tanto tenía esa esperanza de llegar a ser hombre maduro. Eso es lo que se puede hacer si uno sabe los pasos. La identidad gozosa lleva a una madurez sana y fuerte. Así que si tratamos de madurarnos a base del miedo, no vamos a madurar bien. Pero si maduramos a la base del gozo, de estar siempre con alegres, de estar juntos, entonces maduramos en una manera que nos permite relacionarnos bien con los demás. Para aprender el gozo, para que aprendan el gozo, los que estamos aconsejando, los que vienen a la iglesia, los necesitados, necesitamos disfrutarnos de aquellos a quienes ministramos. O sea que si alguien viene a que usted ore por ellos, a que les aconseje, y usted no demuestra el gozo de estar con ellos, no les va a crecer el gozo tampoco. Así que el ministerio aún del Espíritu Santo en nuestras vidas debe de manifestar un gozo hacia los que estamos ayudando. Si se nos hace todo tarea, todo esfuerzo, todo tristeza, todo aguantarnos esto, ya el gozo no nos nace, no nacen los demás también, porque ellos van a aprender del gozo por lo que ven en nuestro rostro. Muchas veces me decían los que me enseñaron la consejería, lo que más vale son los primeros 30 segundos y los últimos 2 minutos. Lo de intermedios, eso se va a borrar, pero ellos se van a recordar si cuando usted abrió la puerta para verlos, tenía esa vista de ¡qué bien llegaste! O ¡ay Dios mío! Ahí vienes otra vez a quitarme la vida. Y a lo último, si les dije, espero verlos de nuevo. O, ya acabamos. ¿Ves? Se me fue la hora, qué barbaridad. Bueno, me voy. Que no les comunica ningún deseo de tener gozo de estar juntos otra vez. Y en eso eché a perder todo lo que hice en el rato que pasamos juntos. Ese gozo es muy, muy importante. Y el gozo crece en esa corteza, en el lado derecho, órbito frontal, que le decimos, que es el centro que nos ayuda a prestar y enfocar nuestra atención, junto con los demás, los 3 puntos de vista que hablábamos. Este enfoque de atención nos deja aprender. Por eso los que están enfocados, los que están usando esta parte de su mente, siempre andan aprendiendo. Están poniendo atención a los detalles que son de importancia. Y si ustedes recuerdan, estas son todas las capacidades que tiene esa parte de la mente. Lo repasamos anoche. Pero
Eso es lo que estamos tratando de formar cuando estamos formando el carácter de un individuo. También esta lista nos viene del doctor Amen. Ahora, ¿qué si hay problemas en nuestro identidad y madurez? Bueno, lo que les vengo diciendo es que para cambiar nuestra madurez tenemos que empezar a una base del gozo. O sea que vamos a madurar únicamente con las personas que se alegran en estar con nosotros. Los que le vemos ese cansancio, ese deseo de no estar aquí, ellos nunca van a ser alguien con los cuales nos vamos a abrir, vamos a compartir la vida, nos vamos a dejar conocer en nuestros en nuestra persona interior. No sé si eso está bien. La persona que mantenemos como escondida de los demás. A la verdad me parece que quizás fortalecer el gozo sale siendo más importante que resolver los problemas del pasado. Una cosa que encontramos es que muchos que venían para consejería, año tras año, 15, 20 años, se pasaban hablando del pasado y del pasado y del pasado y del pasado, resolviendo esto, resolviendo, y al fin y al cabo no tenían ni una gota más de gozo de lo que habían llegado. A la verdad estaban cansadísimos de repasar todo lo del pasado y no encontraban el gozo. Los que se iban formando bien, progresando, eran los que también buscaban el gozo. Yo no digo que no se debe resolver lo del pasado, pero si pasamos todo el rato resolviendo lo del pasado y nunca llegamos al gozo, pues nos perdimos la meta. Ahora sí, vamos a tratar un tema que se adelanta un poquito de la discusión, pero el hermano quería que habláramos un poquito de la disociación y que involucra las personalidades múltiples, y eso también tiene una manifestación en el nivel de la identidad, porque en las personas que tienen personalidades múltiples sucede más de lo que se puede explicar con solo el modelo disociativo. Ahora, para la mayoría de ustedes esto no les importa ni les va a interesar mucho, porque les hace falta las tres discusiones que habría que tener primero para llegar a esto, pero hay algunos que lo quieren saber de antemano, entonces lo voy a discutir ahora, aunque generalmente serían como 2 semanas de estar juntos antes de hablar estos temas. Entonces, si me adelanté, pues ahí se toman una siesta y vamos a regresar. Hay cambios del punto de vista del nivel número 4 que son diferentes de los cambios disociativos que se notan al nivel 2 del cerebro. La disociación es, como si ustedes se recuerdan, es cuando la parte trasera del cerebro empieza a mandar la vida, pero de una manera que está desconectada de las capacidades de la mente que está más frontal. O sea, todas esas características que acabamos de ver, que son las características de la área prefrontal, no existen en las personalidades que están en la parte de atrás del cerebro, porque no comparten esas características, no las pueden utilizar. Pero sí hay algunas partes de los que tienen la disociación que usan la parte frontal del cerebro. Son cambios que pueden ocurrir de un instante a otro en cada individuo.
Porque en cada persona que tiene personalidades múltiples, existen tres personalidades que tienen la distinción de que pueden cambiar su edad. La mayoría de las personalidades múltiples, si son de 9 años o de 3 años, fue porque a los 9 años hubo un problema que hubo que solucionarlo y ellos quedaron desde este punto en adelante siempre como un niño de 9. Pero hay 3 en cada mente que puede cambiar de edad. Ellos tienen también la característica que saben que son ellos en sus memorias. La mayoría de las personalidades múltiples no se dan cuenta en esa parte del cerebro que son ellos los que les pasó lo que están relatando. Muchas veces dicen, bueno, yo recuerdo que a una niña le pasó esto, pero no saben que ellos eran la niña a que le sucedió. Pero estos 3 sí saben, los que cambian de edad sí saben que son ellos. Ellos comprenden los principios del tiempo. La mayoría de las personalidades como existen atrás en el cerebro no saben nada del tiempo. Usted le dice, bueno, ¿y qué pasó antes de que usted llegó? No entiendo antes. ¿Y qué va a pasar después de que hacemos esto? No entiendo después. Nomás entiendo ahorita. No hay ni después ni antes. No entienden el tiempo. Pero estas 3 sí entienden el tiempo. Tienen preferencias personales. Le dice usted a la mayoría de las personalidades múltiples, ¿a usted qué le gusta comer? ¿Comer qué es eso? No como. No entiendo. ¿De qué se habla? ¿De qué se trata? ¿Y qué traje le gusta lucir? ¿Qué son trajes? ¿Quién escoge eso? No tiene nada que ver con el problema que ellos solucionan. Ahora, si el problema que hay que solucionar es cómo voy a comer yo algo, ya le dicen, yo como lo que puedo encontrar, porque eso es solucionar un problema. Pero estos 3 tienen preferencias personales. Bueno, para más prefiero lucir esta ropa. Yo me he visto de hombre, yo me he visto de mujer, yo me he visto de esta manera. Tienen preferencias. También tienen un sentido de humor. Usted le dice un chiste a la parte de atrás del cerebro, no le ve chiste a eso. No. Te habla tonterías, le dicen a lo mejor. ¿Por qué dice eso? Porque no existe la capacidad del humor. Estos 3 intercambian puntos de vista entre ellos. O sea que uno al momento está hablando con uno y se cambia de punto de vista y encuentra que está hablando en otro de los 3, pero el cambio no fue tan dramático. Y a menudo niegan cualquier historia de trauma. O sea que usted le dice, bueno, ¿y en su vida qué pasó? Dice, yo recuerdo mi vida y a mí en mi vida no me pasó nada de lo que están hablando aquí. A mí mi papá no me hizo nada, ¿no? Yo recuerdo todo eso, mi niñez fue de esta manera. O tienen recordado pues su pasado, pero ningún trauma. Ahora, solamente la corteza prefrontal tiene la capacidad de tener 3 puntos de vista. Y encontramos que hay 3 personalidades que cambian de edad y de punto de vista. Es la única parte de la mente que puede recordar que son las mismas personas cuando cambian de edad. Y estas 3 personalidades recuerdan que son la misma persona cuando cambian de edad. También tienen la memoria que se le dice autonoética, es decir, ellos saben que ellos son los que estuvieron ahí cuando sucedió lo sucedido. Estas 3 saben, yo fui el que viví mi vida. Solamente la corteza prefrontal tiene esa capacidad. Solamente la corteza prefrontal tiene el humor para reírse. Y también tiene acceso a la memoria autobiográfica, puede decir, yo sé lo que me pasó a mí. Entonces estamos hablando, en estos casos, de una parte de la mente que parece ser 3 personas que se conocen, tienen todos los puntos de vista, que tiene la corteza prefrontal y es la única parte del cerebro que lo puede llevar a cabo,
Y lo que creo que estamos mirando es que esas tres caras que debían de ser yo se han dividido. Cada uno por su cuenta está viviendo como si fuera una vida que no tiene nada que ver con los demás. O sea, la sincronización aún de la corteza prefrontal se ha quebrantado, ya no está funcionando juntos, otra vez por razón del estrés. Esos son los tres puntos de vista que ya estábamos hablando, que enfocan nuestra atención. A ver, yo creía que había borrado eso, entonces vamos a seguir aquí. Muy bien, con eso vamos a terminar ese pequeño discurso acerca de las personalidades múltiples. Vamos a regresar al caso casi al terminar esta noche, pero lo que yo quiero que vayan notando es que hay mucho de lo físico en lo que nosotros nos ha parecido una rareza, que al mirar cómo es que lo físico del cerebro funciona, empezamos a ver que si eso no se sincroniza, nos da los mismos resultados que se ha llamado personalidad múltiple. Y por tanto, para mí ya no ha llegado a ser un gran misterio. Es igual que me pasó con mis huesos. Hace como 4 meses me quebré la pierna y me quedó en una cantidad de pedazos. Y cuando estaba así despedazado, me daba dolor y no funcionaba como antes. Ya lo que se ha volvido a armar, las partes están donde deben de estar, ya me está funcionando mejor. Ya como trabajo como si fuera una sola pierna y a la mayoría de las veces ya no me duele. Si una pierna se puede quebrar de una manera así tan fácil, también parece que el cerebro se puede perder su sincronización para que este esté corriendo por su lado y este por el otro, y es difícil volverlo a armar. Y ese es el problema que nos enfrenta. Ahora, por decir que tiene una base física, no es decir que Dios no tiene que sanar. Porque si Dios no me había sanado la pierna, tampoco estaría aquí, ¿no es cierto? ¿Y quién fue que me la sanó? ¿Yo? ¿Ese médico que me cobró tanto? Yo no creo. Él me hizo los rayos X, pero no me hizo nada para que me curara, ¿no es cierto? Bueno, vamos a repasar otra vez, ahora al nivel 3, los cinco pasos para florecer: la pertenencia, recibir, dar vida, recuperación de traumas, a la madurez y aprender a conocer nosotros mismos, nuestros corazones. Y ahora sí vamos a mirar más detenidamente al nivel 3, la recuperación de los traumas. Ya hablamos de cómo se desarrolla la mente de un niño a los del primero al segundo año para que aprenda a regresar al gozo, y eso lo notamos. Ahora vamos a decir qué se hace si ya no es niño, sino más bien ahora estamos tratando de un adulto que se desarrolló y ya todavía de adulto no sabe regresar al gozo. Ahora sí ya se puso más interesante el problema. Ese es el que nos enfrenta con gran frecuencia, porque ahora se trata del centro de control del nivel. Y eso es el centro que controla nuestros ritmos. Y recuerda que nosotros estamos cambiando continuamente. Nos alternamos entre gozo y reposo. Y esta sincronización crea nuestros vínculos y también nos fortalece. Esto significa que la vida y las relaciones me toman en cuenta como individuo. Compartimos estados mentales, emocionales, espirituales y físicos. Ajustamos nuestros niveles de energía en maneras que respetan los límites de los más débiles. Que nuestro crecimiento sucede en épocas conforme a nuestras necesidades. Esa es la madurez. Y quedamos vinculados mientras estamos pasando por cambios. O sea, un cambio de madurez o cambio de cualquier clase, todavía recordamos a los que amamos, que nosotros somos seres queridos de Dios y de los demás miembros de nuestro grupo. Esta sincronización, al restaurar la sincronización de este nivel, es la manera en que nos recuperamos.
también es muy importante que volvamos a sincronizarnos con Dios. Porque en este punto les voy a decir que una manera muy fácil de definir el pecado es andar fuera de sincronización con Dios. Si no estamos haciendo lo que Dios está haciendo, aunque nos parezca una cosa muy buena, no estamos sincronizados con Dios y va a ser pecado. Porque eso no es lo que Dios está haciendo. Si decimos que todo está bien cuando no es, cuando Dios dice que no, no está bien, eso es pecado. Si decimos que todo está malo y Dios dice está bien, estamos pecando. Tenemos que estar al par de Dios, sincronizarnos con Dios. La parte de la mente que lo hace es la corteza cíngulo, que empareja los niveles de energía, como eso hemos hablado, y comparte estados mentales. O sea que si nosotros nos encontramos sincronizados con otra persona en ese momento, es como si tuviéramos una mente en común. Y ese detalle es uno que debemos de notar, porque hay muchas cosas que se pueden hacer, aprender, intercambiar cuando tenemos esa mente en común, que no se pueden hacer bajo otras condiciones. Pero también debemos de llevar conscientes de que esa mente en común no la debemos hacer con cualquiera, ¿no es cierto? Porque tiene un impacto sobre nosotros que es mucho mayor de lo acostumbrado. Así que hay que tener mucho cuidado con quién vamos a tener este estado mental en común. Deben ser personas que nos aman, que sirven a Dios, con los cuales estamos vinculados, que están en ese mismo esa misma relación con Dios, porque ellos son los que nos pueden podemos compartir la realidad con ellos, y la realidad que compartimos es una que es bendecida por Dios. Si esto falla, tenemos una angustia continua en las 6 emociones que hemos hablado, y cuando empieza a fallar, perdemos la capacidad de relacionarnos con los demás. Y para poder recuperar necesitamos mentes entrenados, como ya miramos. La manera de entrenar es compartiendo niveles de energía. De todas esas capacidades, cuando empezamos a decir, bueno, ¿cómo se corrige el problema? Siempre se empieza con el problema de compartir niveles de energía. ¿Se recuerdan ustedes de que la madre que le decíamos la madre mala porque producía un cerebro que no funcionaba bien, siempre dejaba de notar el momento en que la persona más débil necesitaba descanso? O sea que si vamos a sincronizarnos, lo más importante es poder notar cuando los demás necesitan descansar. En Ezequiel se habla de los pastores buenos y los pastores malos. Dice que los pastores malvados siguen obligando a las ovejas fuertes a hacer esfuerzo, mientras que el pastor bueno deja que las ovejas fuertes tengan tiempo para jugar, descansar. Y así se va notando que los que nos dejan descansar, los que notan que ya es todo lo que podemos aguantar, esos son los que no nos provocan a llorar como la madre mala. Y muchas veces nos provocan a llorar exigiéndonos que hagamos cosas buenas. Raramente nos exigen las cosas malas, nomás nos exigen demasiado servicio, demasiado esfuerzo en las cosas buenas. Y entonces, cuando necesitamos descansar, no lo hallamos. La madre buena también nos acompaña en nuestros esfuerzos, pero también descansa junto a nosotros. Y entonces en eso aprendemos a sincronizarnos con los demás. Los que vienen dicen que no han aprendido cómo sincronizarse, nunca saben
cuándo se debe descansar. No dejan descansar a los demás. Usted se pone a hablar con ellos y empiezan a contarle lo malo que le ha acontecido el día de hoy. Ni siquiera dejan de respirar lo suficiente para que uno le diga una palabra, sino que siguen. Al momento que usted está mirando para acá y para allá, dice, ya estuvo, descansemos un momento. Ellos deciden, es que usted se va a ir si no le digo más, voy a aprovecharme y le voy a echar más cuentos encima de lo que ya le dije, y habla más rápidamente. Y uno se cansa, porque no han aprendido cómo descansar. En eso empieza uno a aprender la diferencia. Porque son los ciclos de descanso sincronizados que nos hacen más bien. La verdad, no es, el gozo es bonito.